Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta clase virtual del curso de Excel básico. Es un gusto nuevamente tenerlos acá. Quiero comentarles que el día de mañana estamos finalizando ya con la primera semana. Recordémonos que nosotros iniciamos el día viernes y entonces cada jueves vamos a estar finalizando con cada una de las secciones que se encuentran en el aula virtual. Ya el día de mañana estamos finalizando con el último tema y ya el viernes venimos ya con lo que sería sección número 2. Recuérdense que siempre en el grupo de WhatsApp es importante que todos puedan irse incluyendo, porque a medida que van avanzando ustedes, los de inglés corporativo, pues les están mandando información de todo el proceso que deben de llevar dentro de lo que es el aula virtual. Y también recordándoles el porcentaje que ustedes deben de cumplir para que así ustedes puedan obtener al final lo que es el diploma de Excel básico. Quiero compartir en este momento mi navegador. Nuevamente ingresamos al aula virtual. Recordémonos que estamos en sección 1. También recordarles que todas las secciones están habilitadas para que ustedes puedan ir visualizándolas. En la parte superior, miren, era algo que siempre estaba que les iba a recordar, pero no les había mencionado. Ustedes tienen la opción de progreso para que puedan ir viendo cuál es el porcentaje que llevan hasta el momento en lo que sería la sección 1, que es donde ustedes están avanzando. Yo veo que hay algunos que tampoco no han ingresado al aula virtual, o sea que tienen cero porcentaje. Invitarlos a ustedes, ya el día de mañana estamos finalizando con sección 1, para que puedan incorporarse. Si tienen algún problema, recuérdense que dentro del grupo de WhatsApp están los de inglés corporativo que con gusto los pueden apoyar para que puedan ingresar. Esto es un compromiso que ustedes adquirieron de poder estar en este curso y que sea en este caso virtual. Ustedes no están pagando nada por este curso. Por eso es importante que ustedes lo aprovechen. Recuérdense que nosotros trabajamos con tres niveles acá en inglés corporativo. Después de eso, ustedes pasarían al intermedio y si pasan al intermedio, pasarían al avanzado. Imagínense, antes de finalizar el año, ustedes van a estar obteniendo tres diplomas. Y estos diplomas ya ustedes pueden apuntarlos a su currículum, porque ya es algo que los acredita que ustedes saben hacer. Entonces, motivarlos, ya que ya casi estamos finalizando la primera semana, a que puedan ponerse al día con la sección 1 y que puedan ir avanzando en lo que corresponde al aula virtual. También recordarles que es importante que ustedes ingresen exactamente a las 7 en punto, porque el tiempo que ustedes duran acá en sesión lo marca Zoom y es el porcentaje que nosotros vamos colocando cada día de lo que ustedes se encuentran acá. Si usted tiene alguna dificultad, con gusto puede ponerla en el grupo de WhatsApp, los de inglés corporativo. Ahí están colocando lo que ustedes colocan, en este caso que no se pueden conectar, que han tenido problemas con el internet. Igualmente, ellos lo ponen como comentario, porque eso nos ayuda a nosotros a saber que no es que no quería estar, sino que es porque usted tuvo inconvenientes, igual como me pasó el día de ayer a mí, que se me fue en este caso el internet por la tormenta que había acá en mi casa. Muy bien, miren, ahora vamos a estar hablando de los formatos de celdas y específicamente con los que son los indicadores de diálogo. Hoy vamos a trabajar mucho con la parte de indicadores de diálogos y les voy a enseñar cómo poderle dar un formato diferente a una cuadrícula. Estamos acostumbrados siempre a seleccionar, a cuadricular con un cuadriculado normal, a colocarle un color de fondo normal. Entonces, dentro de los indicadores de diálogo de los grupos que tenemos en la pestaña de inicio, nosotros podemos poder personalizar un borde, colocarle el color de nuestra preferencia. Igualmente tenemos otro tipo de relleno, tenemos relleno doble color y tenemos relleno de tramo. Entonces, les voy a enseñar cómo en este caso poder trabajar de esa manera y además de eso, a poderle dar orientación al texto. Nosotros trabajamos de forma vertical la información que colocamos dentro de la celda
Y también hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos colocar el texto para darle como una forma diferente cuando estamos creando un cuadro y necesitamos específicamente, por ejemplo, que en una columna vaya una información. Entonces, nosotros podemos seleccionar en ella, podemos en este caso combinar esas celdas y poder crear lo que sería un formato diferente a lo que convencionalmente nosotros visualizamos en un libro de Excel. También quiero comentarles que ya les coloqué este día el libro que me van a trabajar. Tienen hasta el día domingo para poderlo hacer. Recuérdense que los estoy invitando a que ustedes lo realicen porque de esa manera pues yo puedo saber que a usted le ha quedado claro cada uno de los ejercicios que vamos viendo en este caso en cada una de las clases que tenemos. Voy nuevamente a compartirles mi presentación, pero antes de eso voy a pasar nuevamente lista. Gilberto Antonio Álvarez, Jennifer Maday Reyes, gracias, Gilberto. Jennifer Maday Reyes, Ingrid Yvette Guzmán, Sonia Paola Durán. Presente. Gracias. Erika Estefany Cabrera. Presente. Gracias. Carmen Linares. Ivania Natalia Jovel. Gracias, Ivania. Jenny Ivette Núñez. Presente. Gracias. Mauricio Rafael Rivera. Félix Antonio Palma. Jaime Presente, Nelson. Marita. Mauricio, gracias Mauricio. Jaime Nelson González, Presente. gracias. Gerson Adonai Barahona, Presente. gracias. Georgina, perdón, Xiomara Georgina Díaz, Presente. gracias. Félix Benjamín Aguilar, Presente. gracias. Jennifer Michelle Stephanie. Gracias, Jennifer. Rafael Ernesto Avilés. No, muy bien. Solo quiero ver quién. Ivana Natalia, ahorita Ivana. Sí, ya la coloqué acá. Ivana. Gracias. Muy bien, miren, nos encontramos en el día número 4. Les comentaba que ya el día de mañana estamos finalizando nuestra primera sección. Como siempre, voy a presentar la agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Y por último, recuérdense que hay un foro de participación por cada día que al final dejo de 10 a 5 minutos para que ustedes puedan participar. Hasta el momento me siguen participando solamente 8, 9, 10 personas. Quiero invitarlos a que esa participación es importante, porque igualmente los de inglés corporativo ven, visualizan en este caso las participaciones que ustedes han tenido en ese foro. Entonces, pedirles por favor que todos puedan participar. Siempre están habilitados cada uno de los foros. Lo único que les pido es que dentro de la clase, para que sea un poco más interactiva y ustedes también puedan participar, pues hacemos esto al final, que ustedes desde su computadora o desde su celular puedan participar en el foro que tenemos cada día. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos y bordes. ¿Por qué el objetivo en este caso es formatos propios? Porque dentro de Excel tenemos dos opciones para poder crear formatos. Uno es, como lo dice acá el objetivo, formatos que nosotros construimos dentro de Excel y dos, formatos que ya se encuentran en Excel y que Excel le denomina como tablas, que esto lo vamos a estar viendo más adelante. Son dos cosas muy diferentes. Lo importante es que usted pueda crear formatos y que lo pueda hacer de la mejor manera. No es solamente cuadricular, colocarle en este caso un fondo o trabajar con diferentes colores o los colores que a nosotros nos gustan. Yo quiero enseñarles que cuando yo trabajo un formato,
Siempre me voy a la empresa con la que estoy trabajando. Veo cuáles son los colores de la empresa. Veo en este caso cómo es que trabajan o si hay personas adultas. Recuérdense que los colores muy fuertes ofenden la vista a las personas adultas. Entonces, todo eso siempre tienen que tener ustedes presente. Ustedes lo miran como mínimo. Y tal vez ustedes pueden decir, ¿y por qué Inge nos está diciendo esto? Pero créanme que esto les va a servir a ustedes mucho. Aunque estamos cuadriculando y estamos trabajando con información, es importante que los colores que nosotros estemos utilizando no sean colores porque a mí me gusta el rosado fluorescente, yo le voy a buscar un color de esa manera y ese voy a colocar, sino que buscar en este caso un color que sea agradable y que se visualice bien. Quiero, como siempre, ponerles un ejemplo. Yo me recuerdo una vez que estábamos trabajando con el Ministerio de Educación y me recuerdo que había alguien que lo que hacía era trabajar con cada columna le ponía un color diferente, amarillo, azul, celeste, rosado, y así nos entregaba el informe. Y cuando nosotros lo estábamos viendo así como en pantalla grande, nos molestaba estar visualizando, tal vez no tenía el color adecuado para estar viendo ya sean notas o información de nombres. Entonces, es bien importante que nosotros cuando creamos un formato dentro de Excel se vea agradable y que también podamos darle un estilo muy diferente de lo que frecuentemente nosotros miramos. Hablando en este caso de los formatos de Excel, dice que al contenido de las celdas, en este caso de datos, pueden aplicarse un determinado formato, tales como número, alineación, fuente, bordes y tramas. Este formato a celdas puede aplicarse a través de la cinta de opciones de la pestaña o ficha de inicio o a través de las opciones de formato de celda del comando formato. Cuando nosotros ingresamos a los indicadores de diálogo, ya les había mostrado como ejemplo que al darle un clic ahí, en lo que es cualquiera de los indicadores que tenemos en la pestaña de inicio, se nos abre una ventana en la cual tiene diferentes pestañas. Quiero mostrarles acá, miren, en lo que es mi presentación, antes de pasar al libro de Excel, que dentro de ella se encuentra cada una de estas pestañas que están visualizando en este momento. Por ejemplo, dentro del número, yo puedo en este caso mostrar lo que sería moneda. Recuérdense que dentro de un valor numérico puede ser general, puede ser un valor numérico, puede ser moneda o puede ser contabilidad. Esos serían como los diferentes tipos que tenemos cuando colocamos en este caso un valor numérico. Igualmente tenemos fechas, horas, porcentaje y al final, miren, tenemos personalizadas. Dentro de Excel, en algunos formatos de texto que colocamos, ya sea de fechas específicamente, nosotros podemos cambiar y personalizar en ellas para que dentro de la celda automáticamente cambie el contenido que se encuentre en ella. Ahora creo que ya van a empezar un poco ustedes a reflejar mucho la vista en lo que es la barra de fórmula. ¿Por qué? Porque dentro de la celda me va a estar dando lo que yo voy a personalizar y en mi barra de fórmula se va a mostrar, por ejemplo, una fecha que es la que contiene la celda. Y van a haber dos cosas diferentes, pero que al final es la construcción que nosotros hacemos dentro de lo que es la celda. Además de eso, miren, nosotros tenemos lo que es la pestaña de alineación. Dentro de ella, miren, tenemos poder colocar en este caso lo que sería horizontal o vertical las alineaciones de texto. Podemos darle las orientaciones que nosotros queremos. Y algo importante dentro de cada uno de los grupos que tenemos acá, que hay control de texto. Cuando nosotros colocamos información dentro de las celdas, y ayer se los mencionaba, nos puede aparecer numeral, 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 pero en ellos hay errores que a veces, cuando el ancho de columna no es el adecuado, nos puede arrojar ese error de Excel. Pero dentro de lo que es la pestaña de alineación, nosotros tenemos lo que sería ajustar al texto, en el cual, aunque mi columna
yo la vaya haciendo con un ancho más pequeño, automáticamente el texto se va a ajustar al tamaño de la columna. Ya vamos a realizar un ejemplo de ello. Además de eso, miren, tenemos el grupo de fuente o la pestaña de fuente en la cual me ayuda a poder colocar el tipo de letra que quiero, el estilo, el tamaño. Dentro de los indicadores de diálogo se encuentran acciones que no están dentro de los grupos. Por ejemplo, miren, acá en la imagen pueden observar que en el grupo de fuente puedo ver fuente, tamaño. Para poner en este caso mayor, la letra más grande o más pequeña. Poder poner negrita, cursiva, subrayado, en este caso borde, color o relleno, y son los únicos comandos que se encuentran. Pero si vemos ya la ventana que nos abre el indicador de diálogo, tenemos tachado, tenemos superíndice, tenemos subíndice. ¿Cuántas veces hemos querido colocar, en este caso, un valor entre el texto que tenemos? Y entonces lo que hacemos es seleccionar el valor numérico y empezar a hacerlo más pequeño. Cuando dentro de los indicadores de diálogo, pues nosotros tenemos más acciones de poder trabajar. Igualmente tenemos bordes. Si usted consideraba que Excel solamente tenía un tipo de borde, ya el día de ayer con calendario trabajamos un borde, e igual dentro de lo que sería esta pestaña se encuentran los diferentes tipos de estilos que tenemos en él. Y además de eso podemos colocarle el color de nuestra preferencia, pedirle si solamente queremos contorno o puede suceder que solamente quiera interior, y automáticamente yo tengo como una vista previa de cómo va a aparecerme ya en la selección de rango que yo he realizado previo antes de abrir en este caso esta ventana. Y así podemos ir observando, miren que en cada una de ellas se encuentran como diferentes opciones que podemos trabajar dentro de Excel. Por ejemplo, miren, tenemos relleno, en el cual tenemos ya los colores de gama normales que nos aparecen en el comando. Y además de esto, acá tenemos la opción de efecto de relleno, donde Excel nos permite poder colocar dos colores y poderlo formar, valga la redundancia, de la forma que nosotros queremos. Puede suceder que yo estoy trabajando con el color anaranjado y blanco y yo quiera que anaranjado vaya arriba y anaranjado abajo, o vaya a los extremos, o se centre más un color. Entonces todo esto lo podemos hacer con efectos de relleno. Y además de esto tenemos estilos de trama, o también llamado tram. O sea que nos aparecen diferentes estilos en los cuales igualmente podemos seleccionar previo las celdas para poder colocar estos tipos de relleno. Al final, miren, tenemos una pestaña que en esta vez no la vamos a ver, pero más adelante ustedes en Excel Intermedio van a trabajar con las opciones de proteger, ya que dentro de Excel nosotros tenemos tres formas de proteger lo que sería una celda, una hoja o hasta lo que sería nuestro libro de trabajo. Quiero pasar en este momento, miren, a compartirles ya lo que sería mi libro de Excel y voy a comenzar con lo que es el primer grupo. Acá en el ejercicio o en lo que he colocado de información dentro de la celda, vamos a estar trabajando con lo que es el grupo de números que se encuentra en la pestaña de inicio. Dentro de él, nosotros tenemos diferentes opciones con las que podemos trabajar. Valor numérico con contabilidad son dos cosas muy diferentes. Un valor numérico puede ser entero o podemos colocar valor entero con decimal. Pero previamente, cuando nosotros estamos trabajando en la celda, tenemos dos opciones de poderlo hacer. Una de ellas es colocar primero la información y después realizar los cambios, o colocar la primera información sobre ella, seleccionar las celdas que nosotros queremos y realizar en este caso el cambio del valor que nosotros tenemos acá. Ahora bien, miren, me encuentro ahorita en la columna B. Y si ustedes se están dando cuenta, yo tengo acá la opción de fecha completa. Pero quiero mencionarles que en esta opción que nosotros tenemos acá, ustedes pueden visualizar en la barra de fórmula que ahí aparece una fecha llamada fecha corta. ¿Por qué? Porque la fecha que yo coloqué acá fue una fecha corta. Lo que he realizado es un cambio. Yo me vengo para el grupo de números y yo tengo acá, miren, las dos opciones.
Tengo fecha larga, que es la que ustedes están visualizando, y tengo la opción de fecha corta. ¿Qué sucede? Que a nosotros como usuarios se nos hace más fácil, en este momento lo voy a hacer de esta manera, es poder colocar una fecha e irme en este caso a la opción de poder colocar relleno y automáticamente, si ustedes ven, me va cambiando lo que sería el día. Recuérdense que para nosotros primero va el día, después va el mes y en este caso después va el año. Si por ejemplo usted está trabajando con Excel o con el programa de Excel en inglés, sabe usted que en Estados Unidos es diferente, porque primero va el mes, después va el día y por último el año. Pero en este caso pues lo tenemos personalizado como El Salvador. Entonces, ¿qué sucede si viene mi jefe y me pide que acá la información que vaya a colocar o las fechas sean fechas largas, o sea, que sean completas? Porque tal vez la persona que va a estar revisando la información quiere ver el día, quiere ver el mes, y en este caso, pues la representación de años siempre se hace con valor numérico. Entonces acá usted no va a cambiar ni tampoco se va a estar yendo al calendario para ver qué día corresponde al 12, sino que usted realiza la selección de todas las celdas y teniéndolas en este caso seleccionadas siempre en lo que es el grupo de número, yo le puedo decir acá que necesito fecha larga y quiero que ustedes se den cuenta que automáticamente para todas las celdas yo ya tengo lo que es una fecha larga. Si yo me sitúo en cada una de las celdas, quiero que visualicen por favor en mi libro de Excel la barra de fórmula y se sigue manteniendo en mi barra de fórmula la fecha como fue colocada al inicio, que sería como fecha corta. Muchas veces nosotros nos descuidamos de la barra de fórmula y en ella yo quiero que usted siempre piense que la información que estamos colocando ahí puede llegar a variar porque puede haber una función o una operación. Y la celda lo que hace es darme el resultado que yo quiero. Pero mi barra de fórmula siempre se va a visualizar cuál fue el producto, la función, la operación que estoy utilizando. Y en este caso, la fecha para que se visualice de la otra forma. Entonces acá, al irme yendo hacia abajo, pueden observar ustedes que me van apareciendo en este caso las fechas cortas que anteriormente estaban. Ahora bien, miren, les comentaba ahorita que siempre dentro de este grupo, al no tener un ancho correcto de la columna con la información, que en este caso sería una fecha, independientemente la coloque como fecha corta o la coloque como fecha larga, siempre me va a tirar este error. Este es un error frecuente en Excel dentro de la celda, tanto para valores numéricos como para lo que serían fechas, que nos tira este error. Y entonces de repente nosotros, cuando descargamos un libro, que es como sucede la acción, que al descargar el libro desde internet o que nos lo enviaron a nuestra cuenta de correo, al descargarlo, los anchos de columna se distorsionan de cómo los tenemos. Eso pasa frecuentemente. Y entonces sucede que al descargar, yo visualizo acá esta información y visualizo que me aparece numeral, numeral, numeral. Entonces ustedes este día se están dando cuenta que estos son errores de Excel. ¿Cómo puedo arreglar esto? Si ustedes se están fijando, al desplazarme hacia abajo, y nuevamente les vuelvo a repetir, importante la barra de fórmula, porque ustedes están viendo que sí existe información coherente dentro de ese centro. Y eso es porque acá hay una fecha. Entonces, ¿cómo hago para que si el ancho de columna se llegara a mover, se mantenga siempre la información dentro de esta celda? Yo voy a seleccionar acá, miren, el rango de desde donde me está apareciendo en este caso el error de la celda. Va a suceder que esta acción va a ser en este caso para todas las columnas. Pero ahorita para mayor referencia voy a hacer la selección acá. Quiero que se den cuenta que al tenerlo seleccionado, me voy para el indicador en este caso de diálogo del grupo de números, se están dando cuenta que acá yo no tengo más acciones de poder trabajar, pero ya les mostré, en este caso, miren que
Y yéndonos acá a lo que nos permite dentro de estas ventanas que me abre con las diferentes pestañas, yo me voy a ir a lo que sería la pestaña de alineación. Tengo control de texto y entonces yo le voy a dar reducir hasta ajustar. Cuando yo le dé acá aceptar, tal vez ustedes lo están viendo ahorita, que no se visualiza o que aparece en este caso como puntitos, pero voy a colocar en este caso la lupa. Permítanme acá, que lo voy a hacer con este teclado. Vamos a ver si se visualiza. Bueno, yo creo que ustedes se están dando cuenta acá que ahí aparece en este caso el día, el mes y el año. Y es porque al final el tamaño que tiene, en este caso la columna o el ancho que tiene, igualmente pues no me va a permitir porque al final pues es un texto bastante largo acá. Pero miren, yo puedo reducirlo más y lo importante acá que yo quiero que ustedes visualicen es que ya no tengo ningún error. Ya no tengo ese numeral que no me está diciendo nada, sino que yo tengo acá en este caso la información de la fecha. Vean el tamaño que se muestra. Entre más voy dando el ancho de columna que ya vimos el día de ayer, cómo poderlo realizar, se sigue en este caso ya visualizando la información que podemos en este caso verla o notarla. Acá lo voy a hacer más pequeño y vean, miren, puedo hacerlo el ancho más pequeño y aún así, aunque ustedes no lo crean, ahí se encuentra en este caso la información. Miren, ahí dice el día, el mes y en este caso el año. Entonces, esa sería una forma en la cual nosotros podemos trabajar para que no nos tire ese error, en este caso Excel, dentro de un rango de celdas que contenga, ya sea valor numérico o que contenga, en este caso, una fecha. Sí, con gusto, Rafael. Debemos seleccionar que en este caso la selección es solamente para que Excel comprenda el rango que nosotros tenemos. Pero al final esto lo va a hacer para toda la columna automáticamente, solamente para la columna B. Pero acá para que ustedes tomen como referencia, que es algo que la mayoría de usuarios hacemos, es que selecciono, me voy en este caso, ya sea para el indicador de diálogo de número, bueno, yo lo hice acá porque acá estábamos trabajando, pero al final es el indicador de diálogo de alineación. Pero al final, en cualquiera de todos los indicadores que yo me encuentre dentro de esta pestaña de inicio, siempre me va a llevar a los mismos. Número, alineación, fuente, borde y raya. Pero muy bien, me voy a alineación. Me voy al grupo de control de texto y acá yo le voy a dar reducir hasta ajustar, que era algo que no tenía. Cuando yo le quito en este caso el chequecito, vuelve nuevamente a aparecerme numeral, numeral. Entonces acá, al colocarle y decirle que esto es lo que necesito, se ajusta automáticamente, ya sea valores numéricos. Miren, voy a colocar, por ejemplo, acá. Voy a colocar un valor. Acá está, miren, ya me tiró acá el error porque he reducido en este caso en la columna donde Excel ya me tira el error del valor numérico que tengo acá. Aquí, aunque coloque valores numéricos, miren, voy a colocar muchos acá. Siempre voy a visualizar. Siempre, mire, voy a visualizarlos. Ahí está. ¿Por qué? Porque esto lo agarra exactamente para toda la columna, la información en este caso que estoy colocando acá. No sé si ahora ya quedó claro, Rafael. Sí, Rafael. Muy bien. Fíjense ahora acá, miren. Nosotros podemos aumentar o disminuir, en este caso, decimales. Dentro de Excel, es importante saber que nosotros tenemos las opciones de poder colocar valor numérico entero o poder colocar valores numéricos con decimales.
Un ejemplo, yo no puedo colocar las edades de las personas y poderle colocar, ella tiene 14.0, eso no existe. No puedo colocar con decimales las edades de una persona. Entonces, debe de ir todos los valores que voy a colocar en esa columna como valor entero. Pero si puedo, para una nota de un estudiante, poder colocar la nota, si él sacó 7.5, yo puedo colocar 7.5. O si él sacó 7, yo puedo colocar 7.0. Porque al final recuérdense que en matemática, y me los voy a llevar cuando estaban en bachillerato, ¿qué decía la teoría cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 14.6? Perdón, no voy a decir 14. Si yo tengo 5.6, ¿qué decía la teoría con aproximación? ¿Con cuál número nosotros podemos aproximar como mínimo? Vamos a ver si alguien se recuerda. En el 6. Con 6. No. Mayor 1. Es con 5. Así es. De 5 en adelante, Excel me va a aproximar. Pero así como nos recordamos de eso cuando lo vimos en matemática, que nuestro profesor nos lo explicaba, igualmente acá en ese programa es de la misma manera. 5.4 dijo. 5. No, dije en ese caso si yo tuviera 7.6, pero la pregunta era con cuál número se aproxima, o sea, matemáticamente cuál es el número que aproxima, y en ese caso podemos aproximar desde 5. Entonces, si yo tengo en este caso 5.6, si ustedes ven, me aproximó acá a 6, pero fíjense acá, miren, permítanme que tienen activado acá un micrófono. Entonces, me aproxima a 6 porque estoy trabajando acá con hetero, pero fíjense la barra de fórmula, ella me está indicando 5.6. ¿Qué pasa si esa es la nota que yo debo de ponerle acá? Yo no puedo dejarlo acá como 6. Pero la representación en la barra de fórmula me lo da como 5.6, pero acá dentro de la celda me lo da como 6. ¿Cómo hago para que él aparezca con un decimal? Sí, aunque yo le ponga, por ejemplo, 7.0, siempre me está tirando enteros acá. Entonces, yo debo de seleccionar la celda. Vean que voy a seleccionar un rango adicional de celdas que están en blanco. Y siempre en el grupo de números, yo puedo aumentar decimales o puedo disminuir decimales. En este caso, acá en El Salvador trabajamos con un decimal, la mayoría de empresas. Pero hay otras que trabajan con dos decimales, con tres decimales, con cuatro decimales. Pero en este caso, miren, al trabajar ya con un decimal, ahora sí, se queda la nota que yo he colocado acá, y entonces ya el sistema donde voy a colocar la nota que lo aproxime. Pero en mi caso, la alumna sacó 5.6. Y entonces, si sacó 7, entonces que aparezca 7.0, porque yo no puedo llevar acá la información y estar colocando, en este caso, lo que serían valores que no corresponden, sino que debe de ir exactamente como yo lo tengo en una nota. Entonces, esta sería la forma de poder aproximar. Quiero que se den cuenta, para las otras celdas que tengo acá, ya no debo de tener la necesidad de colocar 2.0, sino que solamente con colocar el valor entero que se tiene, automáticamente coloca el punto cero. Pero si la persona ha sacado 5.4, ahí sí debo de colocar el valor entero junto con el decimal para que lo coloque, en este caso, Excel. Esto sería cuando nosotros queremos, en este caso, poder aumentar o disminuir lo que serían decimales. Pero también, miren, tenemos otras opciones que eso también el día de mañana lo vamos a estar viendo. Si, por ejemplo, yo ya tengo acá una celda que corresponde a la acción que quiero en otra columna, lo único que hago, miren, es en el grupo de portapapeles darle copiar formato. Y, por ejemplo, si estos valores yo los necesito con decimales, ya no me voy a seleccionar y a colocarle, en este caso, el decimal, sino que lo que hago es copiar formato para todas estas celdas y vean que automáticamente el formato que tengo acá, donde he incluido un decimal,
lo va a hacer para todas las celdas a las cuales yo selecciono. Ya el día de mañana le voy a estar enseñando bien cómo poder utilizar en este caso este comando. Pero esta sería como otra forma, porque pueda suceder, la Inge me explicó, pero ya no me recuerdo. Pero usted tiene una celda que tiene lo que requiere. Entonces le da copiar formato, selecciona el rango de las celdas que necesita y automáticamente él va a ocupar el formato que usted ya tiene establecido en una celda para un rango en el cual usted quiere colocar. Entonces, esa sería otra forma de poderlo utilizar. Quiero mencionarles que siempre dentro del grupo de números, nosotros trabajamos con decimales. Saben que me he dado cuenta en todo lo que trabajo con Excel, que Excel se le ocurre mejor las acciones cuando estoy trabajando con decimales, que están colocando chip 5 para poder colocar en este caso el porcentaje, porque de esa manera me lo da muy teclado con la combinación de teclas. Pero se me hace a mí más fácil estar colocando 0.3, 0.4. En este caso voy a colocar, por ejemplo, acá 0.5. Ahora les pregunto a ustedes, ¿a qué hace referencia, por ejemplo, 0.3 en porcentaje? Ajá. ¿Al 3%? ¿Al 3% o al 30%? Al 30%. No, Tony, no hace aún, hace lo que acaba de comentar el compañero. Miren, yo coloco acá decimales y esto es importante que ustedes tomen en cuenta. ¿Cuándo me va a dar 3%, como decía el compañero? O teniendo los decimales como los tengo acá, me va a dar en este caso como valor, siempre en el grupo de números, le voy a decir que quiero porcentaje y a esto equivale, ¿sí? 0.3 equivale a un 30%, 0.4 equivale a un 40% y 0.5 equivale a un 50%. Según la información que ustedes tengan en esa celda como porcentaje, al colocar automáticamente, teniendo seleccionada la celda, nos va a dar en este caso el porcentaje que nosotros queremos. Lo que sucede, Tony, es que nosotros acá no estamos colocando lo que sería una acción de valor entero a decimal, sino que estamos colocando un porcentaje y Excel comprende que desde el momento que va cero al inicio y va a un punto, yo estoy colocando solamente decimales. Entre más decimales usted coloque, según lo que requiere, así va a ser el valor de porcentaje que le va a salir. Si, por ejemplo, miren, yo tengo estos valores que se encuentran acá y yo los quiero en porcentaje, no me va a dar ni 50, ni 5, ni 3, sino que me va a dar 500%. Porque acá estoy colocando un valor entero. Y entonces eso requiere a que la división entre 100 por el valor multiplicado por el valor que tengo o la multiplicación del valor dividido entre 100 me va a dar en este caso el porcentaje que yo necesito. Entonces acá no es de aproximación, sino que según los ceros que nosotros coloquemos antes del valor, así va a ser en este caso el porcentaje que voy a tener en la celda. Acá miren, igual nosotros cuando estamos trabajando con un valor numérico, que era este que se encuentra acá, se lo voy a quitar, eso es un valor numérico. Y puede ser en este caso también general, pero cuando yo lo cambio a general me está colocando como que yo estuviera poniendo 5, 4, 3, 2. Cuando ya aparece en este caso con un decimal, Excel comprende que ese es un valor de número. Pero cuando yo le coloco el signo de dólar, Excel ya comprende que esto es contabilidad, o sea que es dinero el que yo estoy colocando acá. Entonces, para eso, muchos cometen el error de colocar el signo de dólar que se encuentra dentro de lo que es en mi teclado y entonces le colocan 4. Vean esto. Esto es error. Yo veo esta información colocada en una celda y también me pongo a pensar cuánto le costó hacer esto, estar colocando chip, signo de dólar para colocarlo de esta manera y al final va a estar mal.
No es lo mismo que tal vez yo fui colocando valores, pero lo hice a pie, pero está bien. Pero realizar una acción que me está costando y además de eso está malo, entonces acá estamos cometiendo doble error. Cuando yo voy a colocar valores, yo puedo colocar en este caso acá, miren, 400, por ejemplo, 500. Y entonces yo voy colocando las cantidades hacia abajo. Nuevamente ustedes tienen dos opciones. De seleccionar el rango y colocar automáticamente el signo de dólar, como lo puedo hacer acá, que se encuentra siempre en el grupo de números. Y entonces yo acá ya coloco y entonces automáticamente me está tirando el signo de dólar. O, habiendo colocado la información, yo selecciono y entonces coloco el signo de dólar. Y entonces ustedes acá se están dando cuenta que cuando el valor de contabilidad se establece dentro de Excel, el signo tiene que ir hacia la izquierda y debe de dejar en este caso un espacio. Nosotros tenemos diferentes formas en este caso de poderlo establecer. Dice la teoría que nosotros podemos colocarlo como moneda, que es lo que aparece acá, pero la mayoría, en este caso de usuarios, lo trabajamos como contabilidad. Por eso es que podemos trabajar con chip, en este caso, chip 4, que es la combinación de teclas dentro de mi teclado. Y entonces es por eso que aparece a la par, porque nosotros estamos trabajando en este caso con la opción de lo que sería moneda. Pero si yo trabajo con contabilidad, que es como la mayoría de usuarios que utilizamos Excel y colocamos en este caso un valor, nuestro signo va hacia la izquierda. Y de esta manera, igual miren, acá tengo un 4.5, yo puedo irme a copiados de formatos y automáticamente puedo también incluir. No me recuerdo cómo hacerlo, pero tengo una celda donde tengo aplicada esa acción, entonces me voy al grupo de portapapeles, este comando de copiar formato para todas las celdas que yo haya seleccionado o vaya a seleccionar, se va a incluir el formato en el cual yo he copiado. Y acá, miren, quiero finalizar con que podemos nosotros poder personalizar las fechas, así como puedo hacer fecha larga teniendo fecha corta, o pasar de fecha larga a fecha corta, también yo puedo personalizarlo. Nuestras fechas tienen tres identificaciones y por eso es tan compleja. Día, mes y año, donde el día también puede ser un texto, el mes puede ser también un texto, pero el año no. El año siempre va a seguir siendo un valor numérico. Si, por ejemplo, yo me posiciono acá, miren, y me voy al indicador de diálogo del grupo de número, yo tengo acá lo que les mostraba en la presentación. Me voy a ir a personalizar. Y acá en mi Excel me dice que día se representa por D, M se representa por mes y Y se representa por año. Puede suceder que en su computadora le aparezca A al final, que es la representación de año. Pero en mi caso me aparece de esta manera. Y esta es la secuencia que yo debo de seguir. Cuando yo me voy a personalizar, yo tengo acá todas las formas de poderlo personalizar. Pero ya que yo sé la forma de poderlo hacer, voy a eliminar esto que se encuentra acá y voy a colocar 4 veces la letra D. Y si ustedes ven acá, me está mostrando que el 2 del 2 del 2022 representa el día miércoles. Si, por ejemplo, yo eliminara una D, lo puedo colocar abreviado. Si coloco solamente 2D, quiere decir que me da el valor numérico que yo quiero. Pero en este caso yo quiero el día completo y voy a dar a aceptar. Y nuevamente, mire, en mi barra de fórmulas tengo una fecha, en mi celda tengo el día. Nuevamente voy a hacerlo acá. Me voy en este caso a personalizadas y ahora voy a poner MMMM, que representa el 20 de octubre, aceptar. Y acá, como les mencionaba, aunque yo coloque muchas Y, siempre me va a dar solamente el valor numérico. Quito una Y, quito en este caso 2 Y, solamente me da al final de lo que sería la. En este caso voy a dejar las 4 Y y represento para una fecha que tenía anteriormente, que ustedes se dieron cuenta, el día, represento el mes y represento el año. Esto mismo lo puedo trabajar con función, que se llama función text, pero de la forma que considero que es más fácil y más rápido
solamente quiero el día en toda la fecha, selecciono el rango y vean que acá lo único que hago es personalizar y colocar en este caso acá lo que necesito para que Excel comprenda y que automáticamente yo pueda obtener acá el resultado. No sé si hay alguna consulta de esto que les acabo de explicar. ¿O ha quedado claro? Ajá, ¿los escucho? Sí, está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, les mencionaba que dentro de Excel o de los indicadores de diálogo, que es lo que estamos viendo este día, nosotros podemos colocar el texto de una forma diferente. Gracias, Gerson. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Ya les enseñé a poder seleccionar, ya sabemos que Cruz Blanca lo que hace es selección. Yo tengo acá la palabra, aquí se me come una letra, sería INSAFOR. Y entonces, yo necesito esta letra que esté en todas estas celdas. Voy a seleccionar desde A1 hasta A20, miren. Y estando en el grupo de alineación, voy a estar trabajando con la combinación de comandos y indicadores de diálogo para que también ustedes puedan observar que acá se encuentran las acciones. Dentro del grupo de alineación que vamos a pasar en este momento, yo tengo el comando de combinar y centrar. Al dar un clic acá, automáticamente se combinan todas las celdas que yo tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Si ustedes ven, el texto se ha ido hacia abajo. Y entonces, de esta forma no se visualiza bien. Dentro de lo que es el grupo de alineación del indicador de diálogo, yo puedo cambiar el tipo de texto como lo requiere. Vean que ahora le di 45 grados y lo hizo de esta manera. Siempre trabajando con el grupo de alineación, yo puedo centrar este texto, pero igualmente en este grupo yo tengo acá el comando de ángulo ascendente, descendente, texto vertical y acá están todos los tipos de texto, de formas en las cuales ustedes pueden colocar el texto. Yo le voy a decir que lo quiero texto vertical y vean cómo automáticamente se acaba de colocar el texto de una forma en que lo leo mejor. Siempre estando acá, miren, ahora me voy a ir para el grupo de fuentes, le voy a decir que lo quiero negrita, les dije que acá eso representaba para poder aumentar el tamaño de la letra y quiero que vean cómo ahora con la selección de rango, con combinar y centrar, ha cambiado la forma de texto que tengo acá. Al seleccionarlo acá, me voy a ir al indicador de diálogos, voy a trabajar con bordes, miren, voy a trabajar con un borde grueso y le voy a colocar un color. Le voy a decir que quiero contorno, en este caso le voy a dar aceptar y miren, ya tengo acá un cambio. Voy a seleccionar ahora, miren, hasta lo que sería la columna I y 20. Nuevamente voy a combinar el texto, vean, nuevamente se ha ido hacia abajo. Le voy a decir ahora que quiero ángulo ascendente y siempre en el grupo de alineación voy a centrar el texto, le voy a dar negrita y nuevamente voy a aumentar el texto. Además de eso, miren, nosotros podemos hacer cambio. Le voy a colocar acá, miren, lo que es un color para que ustedes lo visualicen. Y nuevamente me voy a ir acá para el borde y ahora le voy a decir que lo quiero color amarillo. Pero, fíjense, ahora yo tengo que mantener este rojo que fue lo que utilicé. Entonces ahora le voy a dar clic en los espacios que me queda para que me dé el borde color amarillo y al darle a aceptar me voy a salir de él para que ustedes visualicen cómo está quedando. Me voy a ir a esta combinación que tengo. Me voy a ir para fuente y voy a ir a buscar relleno. Voy a trabajar este un efecto de relleno. Lo que les mencionaba, podemos trabajar con dos colores. Le voy a pedir que quiero este color. Vean, miren toda la forma, como les mencionaba que podíamos trabajar. Yo voy a trabajar este, que es variante, en este caso horizontal, y al darle aceptar, miren, cambio. Porque ahora ya no estoy colocando un color de todos los que se muestran acá, que es lo que tal vez podemos realizarlo, sino que ahora estoy cambiando el estilo. Nuevamente, miren, me voy a ir acá a relleno, voy a trabajar con un tramo y solo déjenme ver el color que tengo ahí. Le voy a decir que quiero este color y le voy a pedir de todos los tramos que tengo acá, voy a utilizar este.
Voy a dar aceptar y vean, miren, cómo podemos darle un estilo diferente. Acá lo estoy haciendo con ejercicio simple, pero estos son todos los tipos de estilos que nosotros podemos trabajar. Voy a hacer algo que ya les enseñé. Voy a ir a quitar las líneas de cuadrícula. Me voy a ir, en este caso, a disposición. Voy a ir a colocar un fondo. Voy a irme, en este caso, acá a Bing Rápido, que es el buscador por defecto de Microsoft. Busquemos, por ejemplo, acá playa. Miren, vamos a buscar acá una imagen. Coloquemos esta que se encuentra acá. Vamos a ver si me la acepta. No, no me la aceptó. Vamos a buscar acá otro rápidamente por el tiempo. Busquemos globos entonces. Bueno, voy a colocar este. Vamos a ver si me lo acepta. Ahora sí, miren, ahí se encuentra ya la imagen y pueden observar ustedes que con este ejercicio le he dado un color de fondo, le he dado de tramo, doble color. He trabajado, bueno, acá voy a cambiar este porque se parece al fondo que tengo y entonces no se mira como que tengo doble color. Voy a trabajar acá con esto para que lo puedan observar. Ahí está, miren. Y quiero que se den cuenta que trabajando con cada uno de los grupos que se encuentran acá, podemos darle un estilo diferente a lo que sería nuestra hoja de trabajo y poder en este caso cambiar de la forma que nosotros queremos. El día de mañana voy a tratar, antes de iniciar la clase, porque el tema es bastante corto, de poderles explicar esta forma de poder trabajar. Pero para finalizar, acá mostrándoles en este caso ya un ejercicio de lo que tal vez nosotros trabajamos frecuentemente, voy a ir a trabajar un borde, le voy a colocar en este caso un color para que ustedes vean cómo podemos hacer un cambio a lo que serían ya formatos que tal vez nosotros utilizamos frecuentemente. Me voy a ir acá a las opciones de relleno, voy a trabajar en este caso acá con este color. Acá ya el tipo de letra, miren, ya no da mucho, entonces acá lo voy a cambiar a blanco, le voy a poner negrita y voy a aumentar para que ustedes vayan observando. Este texto que se encuentra acá, yo considero que se miraría mejor centrado. Este nuevamente lo voy a volver hacia la derecha para que ustedes puedan observar y voy a colocarle negrita para que puedan ver. Porque vendedores o la columna radica mucho para la información que tengo acá, voy a seleccionar acá, miren este rango, nuevamente me voy a ir para acá, para relleno, voy a trabajar con un tramo bastante suave para que ustedes puedan visualizar, miren el cambio que nosotros podemos dar. Nuevamente, a mí me gusta trabajar después con las líneas de cuadrícula para que la representación de la información que yo tengo acá se visualice bien. Que no tengamos en este caso una forma que nos robe la información que nosotros estamos colocando. Vean, por favor, miren, un cambio bastante diferente para la información que nosotros podemos llegar a tener y que ya no son formatos convencionales de cuadricular acá, que es el que se encuentra, ponerle un color de fondo, sino que poderle dar un diseño diferente, un color que contraste, que se visualice bien, en este caso en lo que nosotros estamos trabajando. No sé si tienen alguna consulta de esta otra acción que les acabo de explicar, ya trabajando con formatos dentro de Excel. ¿O ha quedado claro? Hola, los escucho. Sí, ha quedado claro. Muy bien, miren, entonces, gracias, gracias, muy amable. Muy bien, miren, tenemos el foro de clase número 4. La pregunta que ustedes deben de contestar es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con comandos que se encuentran dentro de grupos en la cinta de opciones que trabajar con indicadores de diálogo en Excel? Ese día en clase, ¿han visto ustedes la diferencia de una acción con otra? Acá ustedes pueden colocar lo que ustedes consideran que cuál es la diferencia para trabajar con comandos que se encuentran dentro del grupo de la cinta de opciones que trabajar con indicadores de diálogo.
¿cuál creen ustedes que es mejor? Los indicadores de diálogo, que dentro de él podemos hacer las acciones rápidas, podemos trabajar todo lo que nosotros queremos, siempre teniendo seleccionado el rango. O, y yéndome en este caso a cada uno de los comandos que representan los grupos que hemos estado trabajando con la pestaña de inicio, en la cual, miren, podemos trabajar como de diferentes formas. Indicador de diálogo, tengo más acciones de poder trabajar, comando, solo me muestra para poder ir dando un clic para poder realizar en este caso la acción. Gracias, Carmen. Gracias, Tony. Antes de finalizar, no sé si ya se encuentra Jennifer Malaí, Ingrid Ibet, Carmen Linares. Sí. ¿Quién sería? Ingrid. Ah, muy bien. Gracias, Ingrid. Carmen Linares. Félix Antonio. Sí. Gracias, Félix. Rafael Ernesto, creo que sí, ¿verdad? Ya se encuentra acá. Gracias, muy amable, muy bien. Entonces sería el control de asistencia. Entonces, contestemos por favor la pregunta. Recuérdense que ustedes deben de tener ya sea una computadora o hacerlo desde su celular. Con gusto, si desean el enlace directo, se los puedo colocar en lo que es el chat. Lo importante es que podamos participar en esos minutos que nos quedan y que ustedes puedan contestar. Yo trato siempre, 5 minutos antes de iniciar la clase, de poderles colocar acá para que ustedes vean cuál es la pregunta. Puedan entrar al aula virtual para ver cuál es la pregunta y que tomen en cuenta con la explicación que yo he dado en la clase y así pues puedan contestar de la mejor manera. Todo siempre va a ser referente a lo que hemos visto, a lo que hemos trabajado para que ustedes lo contesten de la mejor manera. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es la diferencia de trabajar con comandos que se encuentran dentro de grupos en la cinta de opciones que trabajar con indicadores de diálogo en Excel? Ya ustedes ya vieron la diferencia de cada uno de ellos, en el cual nos muestra qué tiene el indicador de diálogo que me llama más la atención o qué tiene en este caso los grupos en los cuales al darle un clic puedo trabajar automáticamente. Vamos contestando por favor el foro. Cualquier respuesta que usted me dé, yo siempre voy a considerar qué es lo que usted entendió en la clase. Y es importante la participación que ustedes hagan en cada uno de los foros. Ya ustedes ya se dieron cuenta de la dinámica que vamos a tener cada día. Entonces es importante que estos minutos que nos quedan, ustedes puedan participar en lo que es nuestro foro de cada día. Créanme que siempre trato de poder dejar los 10 minutos que les menciono, pero si ustedes ven el tiempo se va bastante rápido. Muy bien, ya tengo acá un comentario. Muy bien. Gracias, Gerson. Para poder ingresar al foro, Rafael, nosotros debemos de entrar a lo que es el aula virtual. Le envío en este momento el enlace para que lo pueda hacer. Usted debe ingresar con sus credenciales, que en este caso es el usuario, su cuenta de correo electrónico y la contraseña, que es una genérica que creo que se las dan a todos ustedes. Que creo que es 1, 2, 3, 4, 5. Desde ahí usted entra, bueno, con el enlace que le acabo de mandar, entra directo a lo que es el foro que estamos participando este día. Con gusto, Rafael. Muy bien, miren, voy a dejar de compartir acá. Nos vamos a quedar hasta acá. Espero que puedan participar en el foro los que no lo han hecho. Y pedirles que recuerden que tenemos una actividad para esta semana para poder entregar el día domingo. Nos vemos el día de mañana. Pasen todos feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Que descansen. Gracias.